amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues déjenme contarle a mi gente de que ahora andamos acá en el mercado central. Miren, señores, usted va a preguntar, bueno, ¿y dónde es que vos estás ahorita? Mire, estamos exactamente esquina opuesta a la entrada principal del mercado que se quemó. Y me van a decir, bueno, ¿y qué andan haciendo ustedes aquí? Pues mire, les voy a contar. Fíjense de que se comunicó con nosotros un par de compadres. Ustedes saben quiénes son. Son los compadres. Así es que ellos nos dijeron que nosotros ayudáramos a la gente acá. Y miren, aquí nos hemos topado nosotros con alguien. Vamos a ver con quién tenemos el gusto por acá. Con Ena. Ena, miren, señores, fíjense que Ena, ella vende estas ricuras, miren. Estos pancitos, ¿son pancitos con qué? Ah, con pollo, jamón, aguacatillo, frijolito, huevito. ¿De todo eso vende? De todo, vende. De todo, sí. Ajá. Y dígame, ¿cuánto valen los pancitos? Una corita. Cualquiera, cualquiera del sabor que usted quiera, a Cora. A Cora, hasta los de pollo los doy a Cora. Ah, vaya, mire. Pero y la gente aquí cuando va pasando, ¿cómo la identifica? ¿Quién sabe que es la niña la que está vendiendo aquí? ¿Cómo anuncia usted sus panes aquí? Con mi grito. ¿Cómo es el grito? A Cora los panes, a Cora. Ah, vaya, entonces, mire, gente, usted cuando pase por acá, escuche ese grito, deténgase, que es la niña Ena la que está vendiendo los panes. Así es que hoy nosotros vamos a ayudar a la niña Ena. Y yo le tengo una propuesta. Fíjese bien mi propuesta cuál es. Está bueno. Yo le quiero comprar $10 de panes. Así es. Pero de esos $10 de panes no me los voy a llevar yo. Sí. Quiero que se los regale a la gente aquí. Sí, claro. ¿Hacemos trato? Hacemos trato. Va, démosle pues, va. Vamos a bendecir la gente y vamos a regalar pancitos. Oye, muchas gracias. Así es que usted... Yo soy una de las afectadas de la quemada de allá adentro del mercado. Usted salió afectada de ahí también. Yo soy de las quemadas del mercado. Yo salí allí, de allí salía para acá. Ajá. Y entonces fue mi cartoncito, se quemó. No lo he podido hacer, no he podido. Mire, la sombrilla pues me la prestó el muchacho de aquí en La Paz. Me he estado levantando poco a poco. Tenía quizás como unos 3 días de haber empezado a hacer mi champita allá en el Parque Menéndez. Y me robaron, me saltaron, me abrieron mi puesto y me llevaron las cosas. Pero ahí estamos, con el poder de Dios, yo he seguido adelante y me estoy levantando. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso. Eso sí. Y las buenas personas que le ponen en su corazón para ayudar a las personas. Sí. Y muchas gracias por haberme venido a hacer el reportaje, oiga. No, aquí estamos, y usted sabe, pues hoy vamos a echarle la mano y vamos a regalar esos pancitos. Muchas gracias, gracias. Así es que ahorita vamos a regalar esos pancitos a las personas que vayan pasando por aquí. Me pueden buscar a mí como Ena Rivas. Así, así está. La niña Ena que vende enfrente. En la despensa familiar del centro. Así es. Así es que vamos, señores, regalando los pancitos de la niña Ena. 4, 5, 6, 7, pongamos. $7 hay ahí. 7. Va, hagamos una cosa. Regalemos todos estos panes, pues va. Démosle, va, va, movámonos pues va. Vaya, vámonos ahorita a la calle a regalar esos panes que la gente comience a comer. Un pancito, mi amor, regalado. Agarre uno, señor, son regalados. Usted agárrelo, no tenga, agarre, no tenga pena. Agarren. Bueno. Vaya, regalar. Agarre ahí, jefe, agarra su pancito. Vaya, pancito. Gracias. Bueno, ya sabe. Ya sabe. Pancito, ¿dónde va a querer uno? Vaya. Ahí ve, aunque va a desayunar, hija. Va a desayunar, pues sí, de eso se trata. Gracias. Agarren pancitos, son regalados los panes, agarren sin pena. ¿Quieren un pancito ustedes? Agárrenlo ahí, no tenga pena, ahí agárrenlo. Agárrenlo. Claro que sí, agarren. Un pancito, mi hermano. Pancito. Vaya, mi hermanito, ahí está, mire, ve. Gracias. Ahí estamos, bueno. Pancito, mi amor, regalado. ¿Quiere un pancito, mi jefe? Dale, agárrelo con toda confianza, agárrelo.
Dele, dele, no tenga pena, no tenga pena. Dele. Así es, amigos. Así es como nosotros estamos acá, bendiciendo a la gente. Gracias a mis amigos, los compadres, pues hoy estamos regalando panes acá, miren. Agarre panes, madre, son regalados, no tenga pena, agárrelo, no tenga pena, agárrelo. Sí, agárrelo, agárrelo. ¿Usted no quiere un pan? ¿No? ¿Señor no quiere un pancito regalado? Vaya, aquí hay gente que quiere pancito. Agarre su pancito, agárrelo, agárrelo, sin pena. Agárrelo, agárrelo, todos los. Eso. Madrecita linda, un pancito regalado. ¿Quiere un pancito, madre? ¿Regalado? Agárrelo, sí. Agárrelo, madre, agárrelo sin pena. Agárrelo, no tenga pena. Que mire, ahí lleva la yuquita también. Ay, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo por ahí? Bueno, bueno, madre. Bueno. Agárrelo, no tenga pena. No tenga pena. Así es que, bueno, señores, es así, miren, como nosotros acá pues andamos ayudando a nuestra gente y regalando, estamos bendiciendo a otros, estamos sirviendo de bendición para las personas que andan haciendo sus compras, para los que andan vendiendo por acá. Así es que aquí andamos nosotros, miren. Madrecita, ¿no quiere un pancito? No. Ahí está, mire, agárralo con confianza, ve. Ay, gracias, hijita. Vaya, madre, vaya, ya sabe. Jefe, un pancito, jefe. Vaya, pancito. ¿Ya no? ¿Otro? ¿Quiere un pancito, jefe? Bueno, así es, ahí están regalando los pancitos, miren. Sí, eso le estaba diciendo, que si no quería un pancito. Vaya. ¿Está mi amor lindo? No, ya me va a traer muerto. No, ya, ya no traemos el pan, no como. Ah, no, hombre, qué barbaridad. Vale, ¿y ustedes no quieren un pan? No, agárrenlo, no tenga pena usted. Tomo, ¿quién dijo miedo, pues? No, no lo quiere, agárrenlo, ¿de en serio? No, va. ¿Quiere un pancito, madrecita? Ahí se lo voy a poner. Venga. Agarre, agarre. Vaya, señor, aquí tiene, mire. Aquí se lo voy a poner para que lo lleve, vaya. De verdad. Gracias, muchas gracias a todos. Les doy este agradecimiento primero a Dios y a todas las personas, ¿verdad? Mire, ya terminé, bendito Dios. Hay que tener fe en Dios, que todos vamos a salir adelante. ¿Cuánto era en panes? $7. $7. Sí. Vaya, mira, aquí está, mira. Gracias, Dios se mira. Lo pague. Y es que le quede el vuelto a usted, no hay ningún problema. Que oye. Que Dios lo bendiga. Y para toda la gente que tienen buen corazón de ayudar, que sigan adelante ayudándole, porque Dios les va a dar el doble de todo lo que dan. Amén. Ok, para muchas todos. Gracias, Niena. Cuídese. Gracias. Dios me la bendiga. Y nosotros seguimos bendiciendo a más gente. Buenas. Madrecita, ¿qué es eso que usted vende? Canela. ¿Y lo otro que anda en la mano qué es? Papel matamosca. ¿Y qué valen las bolsitas de canela? Coras. ¿Coras? Fíjese que yo le quiero comprar. Pero hagamos una cuestión. Yo le voy a comprar a usted, pero su misión es regalárselo a la gente. ¿Qué dice? ¿Hacemos trato? Regalárselo a la gente. ¿Sí? Que la gente se la lleve, ayudarle a la gente. Le ayuda a usted y usted le va a ayudar a la gente también. ¿Qué dice? ¿Hacemos trato? ¿Sí? Ahí nos vamos a poner, mira, a toda la gente que pasa le vamos a regalar canela. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hacemos trato? Va. ¿A cómo son las bolsitas, me dice? A Cora. ¿A Cora? En $5, ¿cuántas bolsas son? Son 20. Son 20 bolsas. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar 40 bolsas. Son $10. Son $10. ¿Sí? Usted va a llevar la cuenta de las 40 bolsas. ¿Sí? Va.
Entonces empecemos a regalar las 40 bolsas de canela. Oye, ¿sí? Vaya pues. Agárrela, señora, agárrela, llévesela. Mire, la gente no quiere regalar. Madrecita, ¿quiere una bolsita de canela? No, ¿quiere canela usted, madre? Llévesela, llévesela. ¿No? ¿Va? ¿Ah? ¿Quiere canela usted? Vaya, agárrela, pues vaya. Vaya, agarra canela usted también, pues vaya. 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 ¿Ah? Mira, ya toda esa gente, ve. Llévesela, madre, llévesela, llévesela. Llévese una bolsita de canela. Padre, llévese una bolsita de canela, mire, ve. No quieren regalar, imagínense. Va. Va. Vaya. Bueno, señores, eso es para que ustedes vean cómo está nuestro país, que las personas estamos tan blindadas que no queremos ni regalados. Es así como nosotros andamos aquí. ¿Ah? Madre, no quiero una bolsita de canela, se la voy a regalar, mire, ve. Ya agarró la hija, ahí va. Ahí está, venga, la está regalando. Agárrala, madre, agárrala. El Salvador vale la pena. Ahí estamos, mi hermanito, gracias. Ahí estamos. Madre, ¿no quiere una bolsita de canela? ¿La vamos a regalar? No quiere la gente, no quiere. Se dan cuenta, señores. Es así como estamos nosotros. Así estamos nosotros hoy en día. ¿Llegas a la canela, madrecita? No. ¿Cuántas llevamos, madre? 17, va. 17, ya vamos llegando a medio palo. A medio palo vamos llegando. ¿Eh? Por aquí estamos. Llévese a la madre, se la vamos a regalar. Llévese. No quiere una bolsita de canela, mi hermanito. Dale, llévesela para la casa. Llévesela. Llévesela, llévesela. ¿Cuántas van, madre? 22. Vaya, mire. Aquí mi jefe lo vamos a regalar. Jefecito, una bolsita de canela para que lo lleve a la casita. ¿Es regalada, padre? No. ¿Es regalada? Sí, mi hermanito. Dele, llévesela para que le den lechita en su casa. Que le vaya muy bien, Dios me lo bendiga. ¿Ah? Ah, pues que está en raja, no está en polvo. Una bolsita de canela, mi hermanito, regalada. Llévesela para su casita, no hay problema. Llévesela, llévesela. Vaya, agárrala ahí, bien. Va. Ahí estamos, bueno, bueno. Ahí estamos. ¿Con cuántas vamos? 28. Vaya. Vaya. 30, vaya. Madre, una bolsita de canela. ¿Quiere una bolsita de canela, madre? Vaya. ¿Quiere usted, madre? No. Una bolsita de canela, mi hermanito, ¿le voy a regalar? No. ¿Cuántas van? 33. Señor, una bolsita de canela, se la vamos a regalar. Para que le haga lechita al niño en la casa, no hay problema, llévesela. Bueno, ya sabe, usted. Vaya. Madrecita, una bolsita de canela, ve. Se la vamos a regalar, madre, llévesela. Llévesela, se la regalamos. Uy, madre, uy. Llévesela, llévesela. Sí, madrecita, llévesela, no tenga pena. Una bolsita de canela, mi hermanito. Se la vamos a regalar. Bueno, ya sabe, ya sabe. ¿Cuántas van? 37. 37 bolsas. Bueno, ya sabe, ya sabe. Una. Ya estuvieron las 40, va. Bueno, señores, es así, mire. Ustedes se dan cuenta de primera mano. Hay muchas personas que desprecian, pasan de largo, y hay otras que hasta mala cara nos hacen. Pero ustedes saben que nosotros nos caracterizamos por hacer el bien sin mirar a quién. Así es que es así como nosotros, pues ahorita vamos acá y
le vamos a pagar. Mira, vaya, mira, señor, ¿qué tiene? Ahí está. Estamos cheles, como decían en mi país, va, ahí estamos. Muchas gracias, madre, muchas gracias. Bueno, señores, ahorita seguimos con más de este videito. Un saludo para El Salvador, vale la pena. ¡Ay! Madre, ¿qué son esos? ¿Estos qué son? Estos son chuctes. ¿Chuctes? Sí. Miren, señores, ustedes que están por allá extrañan estos volados. A mí no me gusta, eso no es de Dios, hombre. ¿Qué valen los chuctes, madre? A 3 por el dólar le voy a poner. ¿A 3 por el dólar me va a poner a mí? Sí. Va. $1 a mí. ¿Y estos? Estos 6 por el dólar. 6 por el dólar. Ajá. De limones dólares. De limones son dólares, sí. Va. Vamos a hacer una cosa, madre. Ajá. ¿Cuántos dólares le salen de chuctes? $4 Ajá. Vaya, $4. ¿De pipianes? No, ¿qué son? Huesquiles. Ay, me disculpa. Ahora ya es que como volando me gusta. A mí háblame de pollo y de carne, madre. ¿Ah? ¿Y esas? ¿Cuántos dólares tiene ahí? No sé, hay que contar. Contémoslo, pues. Mira, hagamos una cosa. Écheme los dólares en bolsa, pues. No, los dólares, haga los dólares y échelos en bolsa. ¿A cómo son? 6 por el dólar, va. Bueno, vamos a hacer los dólares, gente, si ahorita venimos. Bueno, señores, entonces aquí nosotros ya tenemos, miren, aquí hay 10 bolsas de dólar. ¿Qué llevan esas bolsas, madre? Ajá. ¿Qué es lo que tienen esas bolsas? Esas bolsas tienen chupes. Ajá. Vale. ¿Qué más? Limón. Limón. Y whisky. Y whisky, vaya. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ajá. Yo le propongo un trato. Yo le compro esos $10. Pero yo no me los quiero llevar. Yo quiero que usted se los regale a la gente que está pasando aquí. Ajá. A ella se los vamos a regalar. ¿Hacemos el trato? Hacemos el trato. Démosle, pues va. Repartamos eso, pues vaya. Madre, ¿quieren una bolsa de chuctes? ¿Se la voy a regalar? No quieren, vaya. No quieren chuctes, ¿se dan cuenta? Señores, por favor, cuando me vean a mí regalándolas, agárrenmelas, por favor, no sean así, hombre. No sean así, hombre. Vaya, ya llevo una a ella, vaya. Vamos a ver por aquí. ¿Ah? Y ahorita, ahí viene esta madrecita. ¿Quiere una bolsa de chucte o limón? ¿Qué es eso? Vaya, se lo voy a regalar. Tengo. Ah, vaya, pues imagínense, tiene, dice. No, hombre. ¿Quién? ¿Qué quiere usted? ¿Le voy a dar chance? Ah, las dos cosas. Una, para que más gente lleve. Va, llévese el limón, pues. Padre, le voy a regalar $1 de chucte. Lléveselo. Vaya, padre, lléveselo. Dios me lo bendiga. No, hombre, gente, agárrenme las cosas, por el amor de Dios, hombre. No sean así, agárrenme las cosas, hombre. Mire que es con el amor de Dios. Aquí viene. Jefe, le voy a regalar $1 de agua aquí. No. No quieren usted. Vaya, vaya, que le vaya bien, madre. Gente, no quieren regalado, por el amor de Dios. No quieren regalado. Señor, le regalo $1 de agua aquí. Vaya, mire, tengo whisky. No quieren. Vaya, lleve los limones, pues. Está bueno, vaya, ya sabe, ya sabe. Me mira, de en serio. Muchas gracias por apoyarme, oye. Muchas gracias. Y qué bueno que se lo dimos a alguien que nos apoya. Muchas gracias. Dios me la bendiga por eso, oye. Muy amable. Gracias. Dios me la bendiga. Le quiero regalar $1 de algo. ¿No quiere? Aguacate, limones, chuques, ¿no?
No chuste. Mi hermana Sanya no quiere un dólar. Mi hermano no quiere un dólar. Usted llévaselo, brother. Nadie los quiere. Dios mío. Usted quiere. Venga, madre. Venga. Venga, venga. No, que usted no quiere un dólar, madrecita. Vaya. Al fin, gracias, señora. Alguien me agarró algo. Lléveselo, madre. Se lo voy a regalar. Lléveselo. Que le sirva. Le voy a regalar un dólar de limones, mi hermanito. Lléveselo. Ah, ¿qué? Pues sí, le vaya. Venga, mi hermanito, lléveselo. Que le sirvan. Sí, lléveselo, lléveselo. Son suyos. Bueno, bueno, bueno. Señores, no quieren ni regalados, Padre Santo. No creo eso yo. Miren, es con el nombre de Dios, hombre. Un dólar de whisky les he quedado ya. Ay, Dios. Madre, le quiero regalar ese dólar de whisky. Agárramelo, por favor, lléveselo. Lléveselo, madre, yo se lo regalo, lléveselo. Lléveselo, que le sirvan, cómaselo, oye, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, madrecita. ¡Ay! Gente, por amor de Dios, agarren las cosas, hombre, agarren. Miren, son bendiciones que vienen de parte de Dios y los compadres que ellos se pusieron la mano en el corazón y quisieron ayudar a nuestra gente. Así es que aquí está, miren, la hora de la verdad ha llegado aquí. Vaya, madre. Ahorita eran 10 dólares, ¿verdad? Vaya, mira, aquí están los 10 de eso y el dólar que yo vaya ahorita se lo pago yo, no tenga pena. Oye, ahí están ya sus 10 dólares. Oye, Dios me la bendiga. ¿Y qué le dice a esa gente que manda esa ayuda para toda nuestra gente? Sí, yo quiero que les ayude a toda la gente. Gracias, oye, por andar con la gente, pobrecitas que no tienen que comer. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Vaya, mire, y esto es gracias. Ahí está el dólar de nosotros, va. Vaya, entonces es gracias a dos compadres que están en Estados Unidos que mandaron esas ayudas para toda esta gente. Mira qué bendiciones. Sí, bendiciones, muchas gracias, que nos ayudan, que nos acuerdan de nosotros. Gracias, oye. Vaya, madre, vaya, Dios me la bendiga, oye. Cuídese, cuídese. Seguimos, gente, seguimos. Mira, gente, mira lo que tenemos aquí, ¿ves? Dulce. Madrecita, ¿qué valen las bolsitas? Una cora. Una cora vale cada bolsita. ¿Y de estas bolsitas es venta suya o es de alguien más? Yo decía, lo preparo. ¿Ah? Yo lo preparo en mí. ¿Usted los prepara? Vaya, vamos a hacer una cuestión. Le propongo un trato yo a usted. Véndame 5 dólares. Pero no los quiero para mí. Su misión es que se los regale a la gente que pasa acá. Yo no voy a contar las 20 bolsitas. Usted va a llevar la cuenta. 20 bolsitas son 5 dólares, ¿sí o no? ¿Acepta el trato? Démosle, pues, va. Regálame 20 bolsitas de esas a la gente. Una a cada gente, no le va un montón. Una, para que más gente aproveche. Va, una bolsita, dele, dele. Va, ahí está. Ahí está. Ahí está. Jefe, ¿no quiere una bolsita de maní? ¿Se lo va a regalar? Vaya, vaya, jefe, ahí está usted. Una bolsita, dale, agárrenla ahí, agárrenla. Agárrenla, agárrenla. Bueno, usted lleva la cuenta, ¿cuántas van? 10. Vaya, 10, esto me está gustando, 10. Vaya. ¿Quiere usted también? Vaya, agarre una, pues. 11, vaya. Vamos, ¿quiere uno usted? Vaya, agárrenla ahí, pues. 12, vaya. Va, 13 bolsitas, vaya. Ahí está. Vaya, agarra uno usted. 16. ¿Quiere una bolsita, mi hermanito? Dale. 18. 19. Una falta, vaya, venga, muñeco, venga usted. Déselo, déselo. Vení, vení. No quiere, venga, agarrárselo usted, madre. Va, agárralo usted también. ¿Usted también? Agárrala, no tenga pena. 23, dale, agarra una. ¿Cuál quiera? ¿Quiera una, mi hermanito? Dale. Vaya. ¿Quiera una usted? Dale. Dale. ¿Cuántas? 26. 26, vaya, 26, ahí nos quedamos. ¿Cuánto dinero es? 20 son 5 dólares. En 20 son 5.
650, vaya. Son 650. Tengo madre. Son 10 dólares. Que le sirve el cambio para sus hijos hoy. Dios me la bendiga. Oye, espero que el Señor me lo bendiga y termine esto rápido. Oye, oye, Dios me la bendiga. Oye, cuídate. Bueno, bueno. Adiós, madre. ¡Gente! Si ustedes me ven, por favor, agarren las cosas que nos regalamos, por el amor de Dios. De eso se trata. Seguimos con este video y recuerden que el Salvador vale la pena. Bueno, señores, y nosotros seguimos en este video gracias a los compadres que son los que han enviado esa ayuda para toda nuestra gente. Así es que, mis compadres, Dios me los bendiga, en serio. Gracias por confiar en mi persona, gracias por confiar en este proyecto. Y miren, ya me iba, pero acá me detuvieron. Así es que vamos a ver quién nos detuvo. ¿Cómo se llama usted, madre? Yo me llamo María del Carmen Enríquez Luna. María del Carmen, ¿y usted qué vende, María? Mire, yo vendo de todo aquí. ¿De todo? De todo. Deme una cara de todo, pues. Aquí le dejo una cara de hisopo. Ah, es de hisopo, no es de todo, ¿no? Ah. Y vendo también. Ay, me están dando paja, me están dando paja. Para también. Mire, y esos hisopos, ustedes los hacen, ustedes preparan la bolsita, no, ¿los compran? Los compramos, compramos la bolsa. ¿Y cuánto vale cada bolsita? Cora. ¿Cora? ¿Y cuánto carga usted? Ahorita me lo cargo 8, 11 cargos. ¿Cuánto es en dinero? 2.75. Regalémoslo, pues va. Va, pues. Vaya, pero usted, a la gente que va a pasar a ella a veces. ¿Quién listo? Va. Se lo vamos a regalar, madre. Llévelo. Llévelo. Ah, mire, usted dígale que le regaló El Salvador, vale la pena, diga usted. Oye, vaya, vamos a ver a la gente que va pasando, dele. Mire, ya viene la gente, ya viene la gente, mire. Ahí viene la gente, vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a regalar una bolsita de zapas, mi hermano. Cuídese, Dios me lo bendiga. Allí hay una madrecita, ¿ves? Madre, le vamos a regalar una bolsita de zapas, llévesela. Llévesela, madre, regalada. Llévela, 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 uy. Uy, el bus, uy, el bus. Una bolsita de sopa, mi hermano. Jefe, una bolsita de sopa, le voy a regalar. Regaladita, venga, venga. No quieren. Qué barba, ¿qué? Tampoco, no, hombre. Madre, una bolsita de sopa, le voy a regalar. Vaya, madre. Una bolsita de sopa, madrecita. Aquí vienen dos, mire, le voy a darle una vez. Tiene una bolsita de sopa, la vamos a regalar. Llévensela. De parte del Salvador vale la pena. Búsquennos en YouTube. Apóyennos, suscríbanse, que nosotros andamos haciendo estas cosas. Oye. Una bolsita de sopa, la vamos a regalar, mi hermano. Ah, una bolsa. Madre, se la vamos a regalar. No quieren. Ay, madre, una bolsita de sopa, la vamos a regalar. La última, agárramela, por favor. Agárramela, ve. Madre, agárrala, agárrala, agárrala. Ahí está. Ay, Dios mío, mire. ¿Qué opina usted de eso que la gente le regalamos y no nos agarra? Bueno, la gente no agarra porque es bien desconfiada, pero yo no soy desconfiada. ¿Verdad que sí? Porque soy hija de Dios. Amén, a Dios se trata. Mire, ¿y qué tiene que decirle a la gente que manda estas ayudas para toda nuestra bueno, gente? Bueno, yo les quiero decir a estas personas que les agradecemos y Dios me las va a bendecir que el trabajito no me les va a faltar en Estados Unidos. Y gracias, y aquí le está hablando una hija de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿cuánto dijimos que era? 2.75. Vaya, miren. Aquí está, venga. ¿Cuánto ha vuelto? Serían 3.25. ¿Cuánto? 2.25. Vaya, mire, vamos a una cosa. Con esos 2.25, voy a comprarse un plato de comida en la torre, oye. En el nombre de Dios. Oye. Así es. Gracias, compadre. Ustedes que son los que ayudan para esta gente. Oye, toma esos platos de comida y es de parte del Señor. Oye, Dios me la bendiga, madre. Dios me la bendiga. Amén, amén. Gente, seguimos con más de este videíto. No tenga pena, madre. ¿A cómo son las tortillas, madrecita? A 4 por la cora. Eso me está gustando. ¿Ah?
¿Cuánto va a llevar, chica, de tortillas? Tres horas. ¿Tres horas? Hagamos una cosa. Mírame, póngale un dólar. Póngale la tacora ahí. Póngasela, póngasela, madre, no tenga pena. ¿Y esos son para almorzar usted? Claro. Eso me está gustando. ¿Para comer? ¿Para comer? Ah, ¿y esas tortillas usted las hace, madre? No, me las dan. Ah, bueno. No, no, no. Dele dinero a ella, yo le voy a pagar. Vaya. Agárralo, hijo. Vaya. Que le vaya bien, Dios me la bendiga, oye. Yo se la voy a pagar. Vaya, madre. ¿Cuánto fue la tortilla? Un dólar. ¿Un dólar? Despáchalo a él. Tres. Ah, no, háblame. ¿Cómo no, hombre? Usted habla, chica. Aquí estamos en confianza. ¿Ah? Te hablo y lo escucho. Mira, qué bonita tortilla, ¿ves? Solo falta el quesito, va, madre. Y el chicharrón con pelo. Ah, por ahí vamos hablando, usted de las mías, mire, ¿ve? ¿Da cuenta? Mira, ya vi que es de las mías, mira, vos chicharrón, dijo, mira, ve. Vaya, madrecita, mira. Aquí está, mira. Es un billete de a 5, vaya, tenga. ¿Cuánto ha vuelto? Cuatro. $4, vaya, vamos una cosa. Con esos $4 se va a comer un almuerzo en el nombre del Señor, oye. Ay, Dios me la bendiga. Oye, madre. Dios me bendiga a usted. Oye. Dios me bendiga. Mire, esto viene de parte del Señor y de unas personas que nosotros les decimos los compadres. Así es que usted, ¿qué le dice a los compadres? Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, madre, Dios me la bendiga, oye. Primero Dios. Y siga adelante, oye. ¿Cuántos años tiene usted, madre? 86. Gente, tiene 86 años y aquí está. Y yo apenas tengo 15. Calmate, sirena, calmate. Así es que no, gente. Miren, la verdad de las cosas es que esta es mi gente. A ellos son a los que nosotros apoyamos acá. Así es que mis compadres, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y a usted que llegó hasta aquí en este video, si le gustó, regálenme un like. Compártanlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y recuerda que esta gente es nuestra gente y que El Salvador vale la pena. Dios le bendiga, o le agradezco mucho. Amén.